I'm the teacher George, okay? By the name of Languz English Academy, I want to introduce you an important topic today. Hola, yo soy el teacher George. A nombre de la Academia de Inglés, Languz English Academy, yo les voy a presentar un tema muy importante el día de hoy. The secret to learn a second language. El secreto para aprender un segundo idioma, okay? Mi español yo lo pude aprender practicando, ok, pero esa práctica fue pensando únicamente en español y no traduciendo todo a mi inglés. For example, when I say the word, cuando yo decía o escuchaba la palabra caro, caro, ok, so en mi mente evitaba traducirlo a car into my mother tongue, a mi madre lengua, ok? Cuando yo decía caro o cuando yo escuchaba caro, traté inmediatamente de imaginar esa palabra en mi mente. Yo podía ver a red car on my mind. Yo podía ver un carro rojo en mi mente, ok? So, la clave, así que la clave es pensar en ese idioma, ver todas las cosas en ese idioma, ok? Si tú quieres aprender inglés fácilmente, debes pensar como inglés, ok? Pensar como inglés, pensar como americano, ok? Y ver todas las imágenes que tus palabras reproducen, verlas en tu mente, diseñarlas en tu mente. Pero tú debes evitar traducirlas a tu madre lengua, a tu idioma, tu L1, tu lenguaje materno, ¿ok? Es simplemente, como tú aprendiste por primera vez tu idioma, ¿ok? Yo puedo decirte que tú aprendiste tu idioma cuando tu madre o tu padre, inició por pronunciándote esas palabras, ¿ok? Cuando tú eras baby, ok, y tú repetías, ok, así que la repetición también te permite que tú puedas, ok, aprender el idioma, ok, because you are getting in touch, porque tú estás teniendo contacto, touch, el contacto, el tocar, the experience, la experiencia, the context, el contexto, te permitirá, ok, te permitirá que tú puedas, ok, aprender esa segunda lengua. Así que no olvides, la clave está en pensar en esa lengua y no traducir todo, ok. Utilizar el enfoque natural o el natural approach, que es utilizar el 100% de la lengua que estás aprendiendo en tu contexto y en tu experiencia. Have a good one. Bye-bye.